Let's go. Ey, no sé qué le da. Bueno. Vamos al lío. Voy a abrir la aplicación de ajedrez. Aquí en mi to-do. Tener que implementar el Andrea Task. Esto ya está hecho. Creo recordar. Están los botones aquí. Yo puedo irme para atrás y para adelante. Vale. Eso está implementado. Y ahora lo que voy a hacer, bueno, esto ahí me queda por hacer desactivar movimientos cuando no es la última en partida, implementar árbol. Esto no sé, esto puede ser una funcionalidad avanzada. Pero bueno, esto lo voy a dejar para más adelante. Ahora voy a poner aquí lo que quiero hacer hoy. Importar PGN. Aquí tenemos el formato PGN. Que parece que es un formato sencillo. Parece que es un formato sencillo donde se va marcando cada jugada. O sea, cada movimiento. 1. E4 de 5. E4 de 5. 2. E por D5. E6. 3. D3. Y así. Entonces esto lo puedo cargar a mi lista de movimientos que tengo yo aquí. A mi lista de movimientos. Cargo eso. Así que en principio. Bueno, voy a ver si esto lo tengo subido. Esto está todo actualizado. Vale, pues en principio lo único que voy a hacer en mi tablero, me voy a implementar uh,
Aquí tengo yo el load pen, pues fn load pgn. Y lo mismo, un fichero. Devuelve un result. Esto voy a hacer lo mismo, abrir el fichero, leerlo. Y a partir de aquí haremos otra cosa. Voy a implementar la acción y el botón en principio y ahora implementaré esto. Implementaré esto, la carga real. Que creo que no voy a tener que implementar yo el parser porque ya hay algo hecho por aquí que he encontrado. Así que pues puedo usar una biblioteca de este tipo, pgnreader, o sea, hay varios. No sé si alguno me lo da directamente en posiciones de... En posiciones del ¿cómo se llama esto? Del Sacmati de la librería que estoy usando yo. Tendré que investigar un poquito más. Esto tiene mala pinta. El PGN Reader este parece que está algo mejor, pero no sé, mirándose por encima. ¿Y los movimientos que son? Moops, moops.
sea, esto es un trade, ¿vale? Y se llama Begin Variation. No entiendo un poco esta librería. SAN. No sé qué es SAN, una abreviatura. No me convence. Vale. Esto es un PGN. Esto son etiquetas. Y aquí tenemos los movimientos. Bueno, ahora miro qué librería uso, a ver si encuentro algo. De momento voy a implementar aquí lo mismo, justo debajo de load pen. Incluso aquí, pen. Voy a añadir uno que sea load pgn. pgn. Load PGN, nos vamos aquí, FEN, load action y en realidad podría usar el mismo método. Porque al final voy a abrir un fichero, voy a hacer todo lo mismo.
solo pasarle un parámetro. Así que voy a hacerlo así. Ahí va. Aquí le voy a añadir patrones. Ah. Voy a añadir aquí también el filtro del PGN. Que lo podría meter en el mismo, pero bueno. Filet chooser. Y aquí llamo al board load, vale, load path, aquí puede ser un match path. O sea, voy a llamar al load, pero el load se va a llamar load y aquí le voy a pasar el tipo. Fillet type. Y lo voy a hacer por extensión, que creo que el fichero que me da el file chooser es un gtkrs, me da el path. Vale, me da un geo.file que yo accedo al path, ¿no? O no me da un file, me da solo el path. Es un file chooser native. Connect response. Vale, esto es porque es un file chooser native, chooser response, vale. C es el file chooser, vale. C.file. Así que estoy accediendo al fichero, esto es. Y el fichero
tiene un path, sí o sí. El fichero tiene un path, pero yo puedo obtener extension. A ver, no encuentro aquí en la documentación el file este. Vamos, si no puedo pasar a la cadena, ya está. Esto está en Gio. Mira. Aquí tenemos el getPath. Extension. Bueno, pues nada, voy a usar las cadenas de Rust y ya está. ¿Dónde estaba yo? Vale. Puede hacer el ends with y ya está. Vale, n if n punto ends with fen. Y ahora aquí un lowercase is, no, un to axi lowercase. En realidad puede ser un path punto to axi lowercase. O tu lowercase. Aquí pues fillet type fen. Esto le puedo quitar, esto sobra. Y aquí file type pgn. Y en otro caso aquí no debería llegar nunca, pero bueno, en otro caso vamos a... Bueno, si el fichero no es... Tengo los filtros estos, debería tener esa extensión. Pero nada, por defecto voy a poner el fen y ya está. Y aquí voy a implementarme el filetype. No voy a implementarme, voy a tenerlo por aquí. En el board. Filetype. Pongo aquí. En el board
Ven, or... file type, file type. Ok, y aquí me declaro la estructura esta. Pub struct, no, en realidad un enum. Enum, file type. Hemos dicho que es fen y pgn. Y esto es la carga del fen. If match file type, file type pen, esto que en realidad puedo llamar a self punto load pen. Y le paso el fichero. O sea, le paso una cadena ya con el fichero. Ahí va. Esto por aquí. Ups. Vale, y aquí devolvemos OK. O podría volver un result con una posición. Se llama chess esto. En el caso del fen está claro. Esto tenemos que devolver esto. La posición es esa. Y en el caso del PGN, supongo que la primera posición. De momento, hombre, esa variable un poco raro, pero bueno, de momento voy a devolver un default. Ok.
Y el set análisis este asigna los movimientos. Así que el set análisis le voy a pasar un vector de movimientos, pero bueno. Eso lo haré cuando cargue el archivo. De momento voy a ver que esto funcione, que no, porque me falta un punto y coma en alguna parte. Sea, no me falta, me sobra. Y voy a ver. Vale, voy a ver que el fen siga funcionando. Y también voy a pillarme alguna partida en FEM para probar. ¿Vale? Digo en PGN. Aquí ya había un PT o algo. No sé. Vale, esto está bien. Vale, sigue funcionando el Lotfen, pues perfecto. Voy a pillarme ahora una partida, a ver si por aquí tienen las partidas para descargar o en Lichess. Por ejemplo, de ayer. Aquí está la partida. ¿Dónde se descarga aquí? ¿Dónde se descarga? Vale, aquí. Está el FEN. Que el FEN entiendo que es una posición. Vale. Vamos a meterlo aquí. Voy a crear una carpeta nueva que se llame PGN. Y aquí voy a guardar la partida esta. Y ya que estoy, voy a abrirla aquí. Aquí viene la descripción, todo. Resultado, tablas. Y los movimientos. Y viene con comentario, entiendo que el análisis. Pero de momento los comentarios a mí me dan igual. Yo quiero todos los movimientos. Así que 1 E4.
E5. Dos, NF3. NC6. Vale, voy a ver si esto lo puedo cargar con alguna librería de estas. O si me tengo que implementar yo. Un parser. Que podría estar divertido, pero me va a llevar varias semanas. Aquí el Sarmati no tiene nada de BGN, creo. Aquí usa un save, no sé por qué. Vale, no hay realidad. Hay cosas. El PGN Reader ese es... Es el que más me convence. PGN Reader, que directamente tengo que implementarme un visitor. Vale, pues tengo que implementarme yo el visitor para cada movimiento. Vale, cada movimiento pues puede guardarme el chess, puede ir aplicando el movimiento. Vale, pues voy a añadir este. Cargo add PGN Reader.
Vale, pues tengo que implementar un trait que es visitor. Implementar todos estos métodos. En realidad el único requerido es el end. Voy a cerrar esto, esto. Vale. Venga. Voy a crear un fichero nuevo para implementar esto aparte. Vale, así lo voy a llamar. La PGN, vamos a llamar aquí a PGN dos puntos from PGN parser. Voy a hacer aquí let PGN es igual a supongo que esto podrá fallar o lo que sea. Bueno, en realidad el visitor este. Vale, no lo hace. Vale, me da igual. From bytes. Y implementar el error este. Y nada, esto me va a devolver una lista de movimientos. Esto voy a poner aquí, tutu. Bueno, en realidad puedo devolverlo esto ya directamente. Así.
Y el set análisis va a recibir una lista para que sea flexible. Y en el caso del FEM, pues la lista va a ser de un elemento nada más. Y yo aquí puedo obtener el último. Pero me da un option siempre. Porque puede estar vacío. Wrap or test puntos default. O puedo hacer un wrap or default. Test. O sea, si está vacío por defecto. Vale, y ahora bueno, ¿dónde lo uso más? Set análisis, aquí. Pues nada, aquí le paso una lista vacía. En realidad no me vale la lista vacía. Porque entonces no va a estar el primer movimiento en la lista. Y aquí eso, pues una lista. Ah, no, aquí no, en el load pane. O no. O aquí. Okay, y me voy a crear aquí el fichero. Archivo nuevo. pgn.rs. Donde voy a implementar esto. Y en el main tengo que añadir aquí el mod de PGN. No sé si lo tengo que añadir esto también aquí. No, aquí no. Aquí. Para que me detecte los cambios. Esto está mal.
Bueno, esto no puede estar mal. Vale, aquí necesito tener la estructura PGN e implementar los métodos. Y esto va a tener aquí... una lista de posesiones. Esto en el board tengo aquí. Ya que tengo la estructura pública. PGN, Sakmati, Chess. Vale. De momento Chess, posible que necesite más cosas. Ahora implementar PGN, pub fn, from bytes. Y recibe aquí tenemos un string as... bueno, en realidad tenemos un str, as bytes es un array de 8. Bueno, el visitor lo tengo aquí copiado. Vale, no. New cursor. Byte slice, ¿vale? Correcto. Aquí un array de 8 es lo que tenemos. Y te devuelve tipo PGN. Y el red game es lo que implementa red game, eso está en aquí. Red game es un método ¿de quién? Del buffer reader. Vale. Vamos a ver el... creo que me hace falta otra estructura intermedia. Bytes.
Y esto devuelve un IO result. Esto. A ver. Vale, no me hace falta otra estructura. Aquí puedo devolver directamente el vector de movimientos. Y esto va a ser PGN new. Ok, de moves. Eso es lo que devolvemos, vale. Y nada, pues cuando empieza, pues a vacío. Bueno, aquí no puedo hacer un. Tengo que hacer un PGN de movements. Y eso, esto no sé lo que es, el sans este. Así que vamos a ver el sans, sans plus. Vale. Y esto te lo convierte a un movimiento, vale, esto es lo que yo quiero. El to move, vale, el sans. Y el sufijo este no sé lo que es. Set check, no, vale, me da igual. Vale, pues lo puedo convertir en un movimiento. To move. Position es chess. Vale, entonces tengo una posición. Bueno,
Y ya aquí, pues, el Sans Plus este. sanplus.sun.toMove y la posición self.position. Ok, de move. Self.position.play. Que eso es así, ¿no? Esto es cómo se hace un movimiento. Position.play, el movimiento. La posición es igual a la nueva posición y el punto movements. Punto append. Es así. Voy a añadir también la posición inicial. Y me guardo la posición actual. Raro que funcionara primero, pero bueno. En cualquier caso, lo voy a ir dejando ya por hoy. Y yo creo que está cerca de cargar. Al final, usando este parser es sencillo. Porque esto se llama para cada movimiento. Y te lo convierte en un movimiento de la librería que estamos usando. Simplemente hay que aplicarlo a la posición actual. Así que nada, voy a ver si termina, me va a dar 200 errores. Está descargando la dependencia. Que esto lo hace solo el cargo.
Y la verdad es que está tardando bastante. Pero bueno, cuando descargue la dependencia no va a compilar seguro, porque la primera nunca funciona. Así que nada, el próximo día seguiré con esto. Así ya puedo cargar y analizar partidas completas. Aunque el analizador es un poco triste, pero bueno. Ya lo puedo ir mejorando con esto. Para orientar la aplicación a una aplicación guay de escritorio para analizar partidas. Y variantes y tal. Está compilando todo. No sé si es que se han actualizado las dependencias. O solo al modificar esto me he cargado la caché. No sé. Mucho tarda en compilar. Bueno, pues nada, lo voy a ir dejando por aquí, aunque no termine de compilar nunca. Nada, lo que he hecho hoy es añadir, generalizar la opción de cargar un fichero para que se te también fichero tipo PGN e implementar el reader con esta librería, con el PGN reader, que simplemente hay que implementar un trait y aquí están todos los fallos del que no compila, claro. Esto es tontería porque eso ya tiene un tipo. Y aquí está mal porque directamente esto devuelve lo que yo quiero. Bueno, voy a dejarlo que al final me lío. Esto como me da una referencia, tiene que ser... Bueno, da igual.
termino por ahí. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.